No era alto y delgado, ni bajo y grueso. Cuando miraba a alguien, lo hacía a los ojos. Era el corazón más generoso, el más sincero en sus palabras, el más moderado y el más noble de los hombres por su linaje. Cualquiera que lo describiera diría que no había visto nunca a alguien como él. Mahoma, descrito por un contemporáneo.